chicos, a otro vídeo para el canal. Hoy venimos a reaccionar a MC Mirella. Llevábamos días sin subir ningún tipo de MC Mirella. Y había dicho yo que me gustaba un montón, así que aquí estamos. Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos. Recordar que bueno, tenemos que llegar a 50 likes para traer más Mirella al canal. Y también tenemos que decir de que básicamente tenemos el objetivo de 4000 suscriptores antes de acabar el mes. Así que suscribiros para llegar a los 4000. Y chicos, vamos a seguir, vamos a reaccionar, mejor dicho. Vamos a empezar a reaccionar con Jay Mayer y MC Mirella. Pra subir. Vamos a ver qué tal no parece este tema. Ya os digo, no tengo ni idea. Es de hace exactamente 4 meses y tiene 7,7 millones de visitas. Una barbaridad. Vamos para allá. Ojo. La cosa pinta bien. Ahí entra Mirella, grande. ¡Qué guapa es, por Dios! ¡Qué guapa es! Pero esto me recuerda mucho a los videoclips estos de los niggas, de... ¿No? ¿No recuerda? A mí me recuerda un montón. Tanto cochazo, tanta casa, tanto todo. Me recuerda a la... Y el ritmo, sobre todo el ritmo, me recuerda a la... Por ejemplo, a cualquier videoclip, podríamos decir, de Snoop Dogg, Wiz Khalifa, todos estos. Y ahora estos nuevos que lo están pegando, que la verdad... tienen mucho futuro por delante. Y a ver si queréis también reacciones de ellos, las traemos aquí en el canal. Pero ya os digo que me parece fascinante. Me parece un videoclip a lo rollo americano. Si es cierto, ponedmelo en los comentarios. No sé quién es Jay Mayer, pero bueno, tiene muy buena pinta. Y bueno, vamos a escuchar su voz, tengo muchas ganas. A Mirella ya la conocemos, simplemente esperemos que mueva un poquito el culo. Solo un poquito, va. Me pica la nariz, una barbaridad, chicos. No paran de llegar mujeres y más mujeres. Ojo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Está en pelotas! ¡Están en pelotas! ¡Están en pelotas! Las dos que han salido están en pelotas. Y os digo, esto es trap. Yo creo que esto es trap, pero el trap americano pasado al brasileño, porque ha pasado directamente desde América a Brasil. Porque yo os digo que este estilo de vídeos, esta música, esto todo, me recuerda un montón a América. Decidme si estoy loco, porque puede ser que esté loco. Pero creo que América se parece un montón. Vamos a seguir. ¡Ay! ¡Ahí está en sí, Mirella! Increíble, me parece increíble el bañador que lleva. Sí, Mirella, me parece también increíble el bañador este que lleva. Que bueno, se le ve todo. Pero ya os digo, me parece increíble el... El estilo de videoclip me recuerda un montón a los americanos, lo seguiré diciendo. A lo mejor no os gusta que diga esto, pero me recuerda a los americanos una barbaridad. A los videoclips estos típicos de que son cuatro niggas y, bueno, toda la casa llena de mujeres. Y me recuerda esto un montón, os lo digo en serio. Me recuerda un montón. Pero bueno, vamos a seguir. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, nata y todo en el culo! Mirella, Mirella, Mirella. Joder, Mirella, macho. Hombre, ya que están, seguramente se deben aprovechar y bañarse un poquito en la piscina, ¿no? Van a hacer ver que están grabando y se meterán en la piscina a pegarse un bañito. Porque he visto a Mirella que lleva otro bikini y otro bañador, mejor dicho. Y la verdad que bueno, yo creo que aprovecharán para eso también, para bañarse un poquito. Pero bueno, ya os digo, me parece muy buen tema de momento. Muy buen rollo el chas, chas, chas. Es que ya os digo, ese rollo me está entrando un pelo de la gorra, me cago en la puta. Me parece muy buen tema, me parece, ya os digo, un estilo de música muy buena.
Y bueno, si queréis más de este estilo, 50 likes, ya os digo, me da punto Gmail. Y es que cada día vamos conociendo uno mejor, o más gente, mejor dicho. Más que uno mejor, porque aquí ya cada uno para gustos colores. Pero si queréis que traiga más Gmail, dejadmelo en los comentarios. Yo os digo, MC Mirella va a venir, porque qué mujer. Qué mujer, de verdad, qué mujer. Pero bueno, vamos a seguir, chicos. Mírala. No es la única, que está buena ahí en esa fiesta. Hay unas cuantas. ¡Ole! ¿Cómo mola eso? ¿Cómo me ha molado eso? Me ha molado un montón, os lo digo en serio, me ha molado un montón. Ya os digo, Jimmy Ayer parece medio rapero, medio trapero, creo yo. Que este rollo es más rollo trap, pero trap, ya os digo, repito, americano. Me recuerda un montón al trap americano. Como... Es que ahora no me sé artistas, os lo voy a decir así rápido. A ver, vamos a buscar un momento así rápido. Vamos a escuchar así un... Bueno, vamos a escuchar, voy a... Mira, es que hay un tema justo que es muy bueno. A ver si me sale. A ver si me sale porque tiene muy buena pinta ese tema. Sale Snoop Dogg de por medio también. Bueno, es que no me sale. Types, es el de... Types. Es que no me sale ahora el... No me sale, bueno, cuestión que... No me sale el tema, no me acuerdo, pero... Ya os digo que me recuerda un montón al rollo americano. Y si es así, ya os digo, decidme en los comentarios, porque es que a mí me parece un montón al rollo americano. Pero bueno, vamos a seguir, ya os digo, no es un tema de... Pum, 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 como... Perdonad, pero es que me he puesto malísimo este fin de semana. Estando fuera, me he puesto muy malo. No hay que salir de casa, recordadlo. No hay que salir de casa. Pero dicho esto, vamos a seguir. Ya os digo, me recuerdo un montón al rollo americano. Y Mirella, top. Mírala. Es que Mirella me supera, chicos. Mirella me supera. ¡Me supera! ¡Me parece una diosa! ¡Me parece una diosa! Y tal como mueve el culo y el cuerpecito que tiene, es increíble. Y tiene una voz. ¡Tiene una voz! Tengo que irme a vivir a Brasil, señores. Tengo que irme a vivir a Brasil. Estoy enamorado de vuestra cultura. Estoy enamorado de vuestra cultura, lo digo en serio. Estoy enamorado de vuestra cultura. Vamos a seguir, vamos para allá. Wow. Increíble. Es que os digo, me parece increíble. Increíble, lo digo en serio. Increíble. Es que el bañador este que le ponen a ella es increíble también. Me parece increíble, lo digo en serio. No tapa nada. Hostia puta. Dicho esto, el tema, ya os digo, es que es rollo americano. Lo digo en serio, a mí me recuerda al rollo americano. Si no es así, decírmelo en los comentarios y meterme de hostias y llamarme inútil, si queréis. Pero es que a mí me recuerda al rollo americano. Lo siento, pero es así. Vamos a seguir, ya os digo. Jimmy Mayer me ha gustado un montón. Me parece un artistazo. No sé qué edad tendrá. Tiene pinta de ser jovencito. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Veis? ¡Están cayendo dólares! ¡Qué mujer!
está compitiendo para subir. Creo que dice eso. Bueno, el para subir me entiendo que es eso, para subir. Y el tema, la verdad, que va destinado a eso, que él está compitiendo para subir. Bueno, me parece un temazo, lo digo en serio. A lo mejor Jimmy Yer no es nadie, no lo conoce nadie y este tema le ha lanzado al éxito, puede ser. Muchos artistas crecen así, con una colaboración con un artista top, en este caso Mirela. Bueno, veremos, a ver, ya os digo, quiero ver los comentarios, tengo muchas ganas de ver los comentarios de este vídeo. Vamos a seguir. ¡Ay! Es que es Mirela, tío. ¿Alguien quiere me dar un beso? ¿No? ¿Qué ha dicho esa? ¿Qué ha dicho esa? Ha sido increíble. Bueno, se ha girado todo el mundo y ha dicho, ¿qué dices tú? Me ha hecho mucha gracia. Me parece un temazo muy bueno, muy rollito, ya os digo, americano. Me recuerda un montón a América. Pero bueno, dicho esto, no quiero decir nada más. Simplemente espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado mi reacción. Lo siento por estar un poco cohibido, ya lo he dicho en todos los vídeos. Pero es porque estoy esperando un paquete, estoy escuchando con la puerta abierta. No puedo más, me está superando esto. Pero dicho esto, de verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo. Darle like, suscríbete, actívate la campanita. Y nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Adiós.